Bueno, ya estamos en Illinois, si lo ves. Viste que hay dos carteles, como que... Ayer hemos dormido en un motel. Porque yo tengo una infección todavía aquí, yo creo. Cuate, ¿esto para qué es? Cuando le cambiaban el aceite, llegaban... La aceitera está ahí, ¿la ves? Ah, sí, con la que medían ahí. Pero ¿y por qué le pusieron ese árbol ahí? Oye, qué difícil, tío. También bien pequeño. Pero eran bien pesados, porque esto es bien rígido. Sí. Tú, cuate, ¿por qué ahí...? ¿Viste la gasolina que hice, que tiene... Ahorita las gasolinas son sin plomo. Pero en la bomba dice, esta tiene lead, que es plomo, pues. Y ahorita pues lo que se usa es la unleaded, ¿no? Sin plomo, y ahorita vamos a ver la bomba, ¿verdad? ¿Y por qué la gasolina sin plomo? Ya vamos a cortar. Porque ya se le cambiaron los lubricantes, imagino, el tipo de materiales del pistón y todo eso. Exactamente. El plomo era un material antigripado, ¿verdad? Antifricción. Ajá, así es. Tú, escucha, ¿por qué viene la ruta partida en dos? Porque ahorita vimos que había un letrero 1930-40 y de aquí pasaron en 1925 al 30. Estamos tomando la más vieja. La más vieja, tío, así tiene que ser, tío. Es hora de turisteo, mira. Vamos a meter la carretera, no pasa ni el todo. ¿Viste el cuate ahí que viene, queda el simbolito? No, pero esta debe ser una de las gasolineras de esas madres de la ruta, güey. Desde 1926. ¿No está abierto? Coño, pues aquí no hay nadie. Y como para poner ahí su librito y todo. Está abierto, vamos a entrar. ¿Hello? Hello. ¡Ah! Oh, ¡qué dolor de pata! Mira, güey, aquí está la ruta origen. Póngame aquí mi sellito, anda. Tengo aquí el del Pony Express, pero yo quiero mi otro sellito. ¿Dónde está? ¿Qué está? ¡Pero bien puesto! ¡Ah, qué lindo! Mira la máquina esta, tú, es una dispensadora, ¿ves? Como que ya le metían las monedas, 35 centavos. Todos estos son, como le decimos ahora, mecánicos en lata. Ya existían los mecánicos en lata. ¿Qué son? Ah, para el reconstructores. Rayador, sellador del rayador, sellador del block. Milagrosos. Ya habían, sí, mecánicos en lata. Algunos funcionan y otros no. ¡Hello! ¡Hi! Aquí no hay nadie, güey. No sé. Pero nosotros vamos a cotillear esto como si sería nuestro. Radio Televisión Saint. Esto como que se sustituyó. La SEL, otro cartel. Radio Televisión Raca Víctor. Este sería mexicano, cuate. Aca Víctor, buena marca, güey. Y aquí como los cartelitos de la época, pero pues... Sí son bien pesados, tío. Se deben de ser de origen. Y esto que hay aquí... Mira, era el cambio de la televisión, ¿verdad? Como para hacerle su mantenimiento sería. Y aquí hay asociaciones de la ruta, como que en esta parte de Illinois, como que pues la gente en las casas tiene ahí su cartel especial de la ruta, como que la moto fuera, bien sentidos. Y hay una asociación y te puedes poner en la placa. Mira qué guapas, ¿eh? Que le echaron plata, más que ganas. No es tan amable. Pásale, por favor. Hello. Uf, qué calor hace aquí. Bueno, este es el bar típico de aquí. Lo hemos visto en internet esto, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Quién va a conocer este sitio? Esta es la de la asociación de los de aquí, de la ruta. Ya estamos otra vez con las sudadas y las enfriadas. ¿Qué viene, dices, café? Okay. Entonces, cuate, el sueño dorado ese de que venía uno y le ponían el café a la camarera en patines, ¿eso qué fue? Eso fue en otra época, ¿no? Sí, no, sale muy caro. Aquí venía Rayo McQueen a tontear con la otra, con la Porsche, güey. Sí. Coño.
Ahí se aparcaban ahí a meterse mano por el carburador. No, pero son los hot dogs esos como que tienen un palito metido por atrás. Sí. Ay, tu mente mal pensada. Es un, se llaman corn de maíz dogs. Es un weenie así como con pan por fuera, pues empanizado. Y con el palito por abajo, no por atrás, güey. Mira, tú. Creo que le ponen ketchup. Mi es joderle la comida a todos mis compis de viaje, tío. Si no, no estoy contento, tío. Pues a mí. ¿A ti? Vale, tío. No como los otros de Hermosillo, pero. Joder, man. Hermosillo ya no lo bueno. ¿Quieres? Está picoso, ¿eh? As long as you see that chain link fence up there. Okay. Ahí le tienen. El cuate Murillo madrugando. ¿Qué hora tenemos, güey? Hoy es nuestro último día por la 66 Road. Llegamos a Chicago, güey, sí. ¡Oh! ¡Hoy qué bien dormí, ¿no? Es que esto de no tener preocupaciones es la leche. ¿Tú crees que llegaremos hoy? Claro, todo se puede en esta vida. Le voy a presentar aquí a... al cuate Murillo en su versión cocinera. Estará calentando ahí un poco de agua caliente. No, mi negro. Toda la gente, que está todo el mundo ahí viéndote. Está la gente en casa después de currar viéndote y tú estás aquí en el lago este pescazapatos, tío. Y... tiras el anzuelo y sacas un zapato, tiras otro. Estás haciendo unas papitas de la mañana, ¿no? Con la estufa de gas. Mira por ahí. Tortilla de patata, Spanish omelette. Tenemos nuestro café vaquero. Aquí a mayores. En ese almacén tienen guardada la nave de Superman. Aquí cayó Superman y está guardado. Nomás que ahorita no está. Estamos en la ciudad de Pontiac. ¿Te suena del coche? Yo no sé si tendrá algo que ver con la marca de coches, güey. Muchas cosas que ver en este último tramo de la ruta, pero pues el cuate ya tiene que marchar, andamos como apresurados, ¿sabes? Siempre los últimos kilómetros de la ruta son los más peligrosos, ¿sabes? Porque uno ya tiene la mente en otro sitio, entonces como que hay que hacer el ejercicio de volver otra vez a poner los pies aquí. A ver si lo consigo yo con el cuate. Como aprendemos muchas cosas el uno del otro, ¿sabes? Está bueno. Pontiac, la ciudad de los carteles, como de los pósters, como que hay muchos murales bien pintados, ¿sabes? Hay un museito por ahí de la guerra, un museito de la ruta 66. Pues al principio cuando veías el cartel ese de la ruta 66, ese, joder, te sacabas una foto con él y tal, ahora ya... Aquí ando yo hablando al palo, señora. A mí es que estos callejones me molan mogollón, ¿sabes? En estos callejones es donde se peleaba Spiderman con los colegas y... los inmortales, aquí es donde luchaban, tío. Es que no está guapo. Vamos a llegar a Chicago como después de comer, a coger un hotel y como a recorrer por ahí la ciudad. Y nos falta hacer este pedazo, igual el año que viene lo hacemos. Pues ya vamos viendo. Este pedazo de Santa Mónica hasta Flashback. Ese pedazo de ahí como que queda. Pues. Nos hemos cruzado sin querer. Tú, pues le sacamos aquí, que le vea la gente aquí y ya. Este bicho íbamos a ver, pero no hemos pasado. Las salchichitas sí que las vimos. Ah, sí. Porque eso ya lo hemos pasado ahí en el tramo ese que nos engañó. Te habla, pinche, la furgoneta. ¿Te quieres sacar una foto con el cartel de la ruta 66 aquel, cuate? Todo, es un morojón. ¿Pero se puede entrar a verlo o qué? Sí, yo creo.
¿Cuál es la matrícula? Jo, con todas las matrículas que hay aquí, yo ya no sigo mi colección. ¡Mira qué puertecilla tiene tan graciosa! ¡Oh! Nice place, my friend. With aire acondicionado. Voy a cerrar la puerta. Y con su escritorio para documentar el viaje, ¿lo viste? Aquí tiene su... Mira la silla. Para que no se lo roben. Mira la silla. ¿Ves cómo tiene toda la herramienta ahí? Yo pego arriba, tío, los dos hippies. Mira la cocina, esto sí que es una cocina en hora que llevas tú, güey. Menuda intimidad con su tocador. Don't use. Claro, porque es que eso es para cuando vas en marcha, ¿no? Le pegas allá y sale todo. ¿Sabes lo que es? Esta es la que vi yo con el japonés, tío. Con el tipo este, güey, que es como japonés. Le hemos visto en más sitios. No sé, esta gente siempre dice que esto es gente que viaja así, como que están locos o tal. Pero está más loco, ¿sabes? El que está todo el pinche día trabajando para comprar objetos. Mira, pues. El funcionamiento de la bomba, cuate, cuéntanos el funcionamiento de la bomba esta. Vamos a comprometerte. Como que aquí tenía que ser un galón y aquí dos, pero sin embargo está inverso. ¿Entiendes cómo te digo cuál es la duda mía? A lo mejor en un principio estaba la llenaban y luego ya bajaba uno, dos. Era al revés, no llenabas y vaciabas. Ah, ok, ya te entiendo. Sí. Ok, bajando. Muy buena, tío. Muchas gracias. Porque llevo preguntándome esto desde amarillo, ¿sabes? Mira, el clásico, tío. ¿Un soldador será? No parece. Un soldador que hace bombas, yo creo. International Freeze Glass, fibra de vidrio, güey. Fibra de vidrio, Sí, pinche. Pero tenemos el sol en contra. Aquí toda la peña con la banderita, ¿sabes? Mira. Eso en mi país no se ve bien. ¿Y por qué habéis venido aquí? Pues porque estamos de turismo y vamos a ver el chisme este. Era como una cadena de restaurantes. Ahí está, vamos a ir a comer a ver lo típico. Himing Gigant. De Himing Gigant. Bueno, cuando quieran venir, ahí está el gigante. Y aquí va a poner la calcomanía. Sí, no se la deben a robar, pobrecito. Están muy cotizadas por eso. ¿Dónde la pongo, güey? Aquí, a la del cabezón. Del cabezón. Venir, tío. La chapa esta, por ejemplo. Pero la tía no, me la ha reventado porque no se ha dado cuenta que es de tuerca, tío. ¿Sí? ¿Cuántas vendería, tío? No se dio cuenta. Estas máquinas están por todos los lados. Es como que ya la vas a ver ahora. Y hace falta un mexicano para que dé vueltas a la palanca esa. ¿Cuál? Ah, el mecanismo, ya, la monedita. Espera. ¿Sí cayó? Sí, ahí está. Sí, troquélamela ahí. Mira cómo reduce, ¿eh? ¿Sale caliente? Ah, ruta 66, tío. Joder, qué enfoque, es que es la leche, ¿eh? Qué mala es esta chimba. Están mejor este, tío. No soy capaz de enfocarlo, tío. Bueno, tío, créetelo. Es como esta, ¿vale?